Buenas tardes. En este vídeo presento unos ejercicios que mi amigo Álvaro Peloche, de Espacio Vitali, me ha recomendado para fortalecer la espalda. En clase nos dicen una y otra vez que mantengamos los hombros bajos al tocar. Es normal, contraer los hombros mientras tocamos tiene efectos devastadores en el cuello y en la espalda. La idea es que al fortalecer la musculatura que sujeta los hombros abajo, nos resulte más fácil guardar una buena postura. Todo movimiento en nuestro cuerpo surge del torso. La estructura de nuestro sistema locomotor conecta por medio de cadenas musculares las extremidades contrarias. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando andamos. Para fortalecer estas cadenas musculares podemos hacer los siguientes ejercicios. Como suelo hacer yoga, tengo el hábito de inspirar y expirar por la nariz. Para este ejercicio, inspiraremos al elevar la cabeza y expiraremos al arquear la espalda al tiempo que metemos la barriga hacia adentro para vaciar bien los pulmones. Inspiramos, expiramos. Las manos debajo de los hombros, los dedos abiertos, las rodillas debajo de las caderas. Inspiramos, expiramos. 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 En este ejercicio resulta cómodo inspirar al levantar los miembros y expirar al bajarlos. 2. En las últimas repeticiones, retengo arriba los dos miembros contrarios y los dejo caer bruscamente con una exhalación. En este otro ejercicio resulta cómodo inspirar al elevar las piernas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Entre estos dos ejercicios y los que vienen a continuación, podemos descansar en la postura del niño. Con cada exhalación, relajaremos nuestros músculos y dejaremos que nuestras articulaciones se expandan como si los miembros fueran a alejarse los unos de los otros libremente. Para salir de la postura del niño, es agradable estirar los brazos hacia adelante abriendo los dedos al tiempo que inspiramos. A continuación, nos estiramos panza arriba. Al inspirar, nos alargamos todo lo que podemos y al expirar, dejamos ir la tensión. A continuación, podemos hacer unas bicicletas. Expiraremos al encogernos
aprovechando que la barriga se contrae. 4. 5. Para este ejercicio, mantendremos la cabeza y los brazos separados del suelo. Expiraremos al elevar las piernas e inspiraremos al bajarlas. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Para ir cerrando la serie, realizaremos unas torsiones laterales. De nuevo, conviene utilizar las expiraciones para profundizar en la relajación y expandir nuestras articulaciones. Cambiamos de lado. Por último, nos tumbaremos boca arriba y descansaremos en esa posición hasta que en el mejor de los casos nos apetezca movernos de nuevo y si no, pues hasta que nos tengamos que levantar. Si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, e incluso si lo estuviéramos, tomaremos la siguiente precaución. Comenzaremos a practicar estos ejercicios en tandas cortas, de unas 10 repeticiones. Posteriormente, prestaremos mucha atención a la aparición de posibles molestias. Si esto sucede, esperaremos a que remitan totalmente para volver a repetir. Cuando volvamos a probar, reduciremos el número de repeticiones por tanda y seremos cautos. Si se diera un dolor fuerte, debemos abandonar totalmente estos ejercicios, pues algo debe andar bastante mal.
quizás sea buena idea consultar con un especialista. Si por el contrario todo va sobre ruedas, entonces podemos aumentar el número de repeticiones por tanda con prudencia. Espero que os sea útil. Un saludo.